sí hacemos un llamado a muchas de las familias de que hagan que sus hijos regresen a Ecuador. Recibimos muchísimos pedidos de que se puedan quedar en España o en Italia. Les quiero decir de corazón que regresen a Ecuador, que les pidan, que les aconsejen. A quienes no tenían un pasaporte, que es una cifra que nos ha preocupado, casi 200 pasaportes entregados en 48 horas, que son pasaportes de emergencia para que puedan regresar. En Polonia, por ejemplo, ayer Polonia tomó la decisión de no generar ningún sistema migratorio, se revisa documento y se hace pasar sin ningún registro, y cuando son trasladados a albergues o refugios, al final de cada día habrá un corte en el que nos dicen: acá llegaron tantos ecuatorianos. La buena noticia es que ya empezamos a recibir ecuatorianos en Eslovaquia, en Hungría, en Rumania, y desde allí vamos haciendo lo que son los planes de evacuación. En Polonia están la mayoría de refugiados en este momento de guerra, y esperamos que en Polonia puedan haber los primeros 350, si es que nuestras cifras se van confirmando en las próximas horas, nosotros tendríamos un vuelo entero desde Polonia, sin despreocupar que los que llegaron a otros lugares puede tomar un poquito más de días, pero van a salir también desde esos lugares. Desde hace algunas semanas nosotros habíamos pedido a algunos estudiantes que llenen unos formularios, y ya en este escenario de guerra hay un nuevo formulario que nos permite a nosotros, precisamente a través de la conexión de celulares de esos estudiantes, saber por dónde se trasladan. Hoy el equipo está desplegado en fronteras, son 12 funcionarios adicionales que viajaron desde Ecuador, liderados por el viceministro de Relaciones Exteriores, que se encuentra allá y que nos permite en territorio hacer las decisiones precisamente para la siguiente fase, que es el traslado, el vuelo humanitario. Hay que darle la tranquilidad a todos los ciudadanos de que hay un vuelo para todos. Nadie se va a quedar sin regresar. Hay familias que han decidido comprar sus pasajes, como comentaba antes. No es necesario, cuando llegan a un puerto seguro, a cualquiera de los países que he dicho, a Hungría, a Polonia, a Rumania o a Eslovaquia, no se preocupen. Así los chicos estén en un albergue o en un refugio, ellos van a estar bien, y nosotros tenemos esa seguridad. Esperamos que tengamos ya los cupos confirmados antes para el vuelo humanitario de Perú. Está aterrizando esta tarde en Varsovia un vuelo C-130 de la Fuerza Aérea de Perú, que la verdad, en un gesto de solidaridad, nos ha proveído de espacios. Lo mismo está pasando con México. Así que agradecemos la solidaridad que han tenido nuestros países latinoamericanos, entendiendo que Ecuador es uno de los más impactados en este conflicto bélico. El equipo de Secretaría General de Riesgos que nos ayude en el monitoreo de bases de datos, de contactabilidad. En el segundo cuarto operacional está lo que llamamos el Contact Center, que funciona de dos vías: llamadas con los chicos y los mensajes. Un segundo equipo que se dedica solamente a padres de familia acá. Personalmente yo estoy en el equipo de Contact Center y liderando los otros equipos. Tenemos la sala precisamente de seguimiento en la plataforma y el comité de emergencia que se instala en las sesiones de guerra, como lo llamamos, el cuarto de guerra para toma de decisiones urgentes, que se instala en el salón principal de Cancillería.